Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Yamil Poke. Señores, personaje Pokémon, continuamos. Grupo 5, creo que lo dije bien. El grupo 4, que era un aviso. ¿Cómo lo digamos para que no suene mal? Ok, estamos esperando a Adrix147, creo que está bien el nombre en Discord. Tiene que combatir contra José. Si no aparece mañana, tengo que tomarlo como descalificado, ya que hay pruebas de cubo contacto. Así que Adrix, si estás viendo esto, por favor comunícate con José así tiras el combate, para que no sea una descalificación ridícula y que José tenga que pelear con el siguiente. Digamos para el tema del combate, ¿no? Lo digo en público para que ya te llegue el mensaje. De cualquier manera, te hemos mandado muchas formas de comunicación. Ojalá responda, sería lindo, de verdad. Chicos, no más vuelta. Grupo número 5 en esta ocasión fue Joane y Mask. El Joane está representando a Israel, miren el nombre. Ya se pueden ver los Pokémon, ya por los Pokémon no lo va viendo. Y el equipo de Mask, digamos Mask, está representando a Volca, Pokémon Stadium. Uy, ya tiré el lápiz, chicos. Es la emoción. Vamos a dar más vuelta. El equipo de Joane está compuesto por Roserade, Skarmory, Infernape, Snorlax, Heracross y Staraptor. La Mega I tiene que ser Heracross. O capaz no, no lo sabemos todavía. Y el equipo de Mask está compuesto por Electro, Skarmory, Armaldo, Breloom, Galados, que podría ser la Mega, casi seguro, porque creo que otras opciones no hay también ahí, y Granbull. Chicos, vamos a reproducir el combate. Quiero saber qué. Vieron que ya se cayó el lápiz, ya el ruido lo hizo, salió un video, no pasa nada. Señores, empieza el combate entre, vamos a decirlo por los personajes, entre Volca e Israel. Señores, de primer turno, más decir sacar a Logan. Ah, bueno, le puse el nombre a nuestro alto mando, está bien, de nuestro alto mando, nuestro líder. Y de primer turno decidió sacar a Roserade Israel. Señores, bueno, va a empezar el combate. Vamos a ver qué va a largar primero. Este es un Pokémon muy rápido contra otro que pega muy fuerte. Pantalla de luz. Ya Electro tenía un poquito mejor las defensas especiales. Pone la pantalla. Recordemos que sube un 50% las defensas especiales a todo el equipo. Llueve hojas. Le pegó durísimo. De primera va a tantearlo a Electro. Lo golpea. Y aguanta muy bien, señores. Le baja el ataque especial mucho. Esas son las consecuencias del llueve hojas. Siguiente turno del combate. Va a retirar su Electro. Se lo va a guardar de momento. A lo mejor lo tiene para pantallas. Es de sacar a Alfredo, señores, el nombre de ese Carlos, intimidación, le baja el ataque. Cuidadito, pero este va por la parte especial. Pase que se dio cuenta del cambio, Roserade es retirar y va a sacar a Staraptor. Cuidado que puede tener intimidación también, le puede bajar el ataque, veremos. No, no es la intimidación, cuidadito, Staraptor. Pájaro osado, luego golpea, supera en velocidad a Gyarados. Vamos a ver cuánta vida le saca, si el Gyarados defensivo o no, golpea. ¡Uf! ¡Qué golpe! Casi cae Gyarados. ¡Ay! No le alcanza para el sustituto. Yo estaba seguro que sabía que Gyarados era más lento que Staraptor. Va a retirar a Gyarados de momento. Y va a sacar a Jax Max. Señores, el nombre de este Armaldo. Aunque ya me gustan los Knicks. Ya me estoy dando cuenta por los Knicks. Pájaro Sado nuevamente. Va a ser neutro de ataque. Puede ser defensivo físico. Lo puede aguantar muy bien. Golpea. Más de la mitad de la vida. Staraptor sigue perdiendo vida por el recoil. Recupera un poquito más de vida con los restos. Tenía pinta hacia el defensivo, pero bueno, este Staraptor no está pegando nada suave, chicos. Siguiente turno, Pájaro Osado va a reventar a este Poké. No va a sobrevivir, lo golpea, neutral. Cae debilitado, señores. Pensé que tenía una Aquajeve, ni algo de prioridad que tiene. Pierde vida por el recoil, se va la pantalla de luz. Cuidadito, ¿quién va a meter? Va a sacar a Logan nuevamente. Pokémon eléctrico es mucho más rápido, solamente es cuestión de tocar a Staraptor y caería. Creo que esto se da cuenta, estaba un poquito claro el turno. Lo retira, se lo guarda y va a meter a Snorlax de turno limpio. Pokémon que aguanta mejor por la parte especial. Rayo. Lo va a tocar. No creo que le saque mucho. Maquete, este no tiene mucha pinta de atacante especial. Voltio cambio, perfecto. Rayo, voltio cambio, pantalla de luz. Ya conocemos tres ataques de Electro. Lo golpea, no le va a sacar mucho, repito. Pero gana momento y le permite meter un Pokémon en turno limpio. Saca al señor Kenjiro, señor, el nombre es Breloom. Cuidadito, maldito. Se baja la velocidad, pero sube el ataque y la defensa. Esta es la parte que ya hay que ver, que si va a dejar a Snorlax o no en combate. Veremos qué pasa. Se da cuenta por la parte física, no le conviene a Snorlax, no lo va a aguantar. Saca a Roserade, que sí le puede aguantar eso. Si vio el cambio, habrá hecho otro movimiento. Vamos a ver. Danza. Ah, bueno. Cuidadito. Un desarme podría reventarlo a Roserade. Cuidado con esto. Bomba Lodo supera en velocidad. Super eficaz. Puede ser Banda Focus. Banda Focus. Breloom es Banda Focus generalmente, chicos. ¿Qué movimiento habrá usado? Avalancha. Cuidado. Puede ser que caiga. Luego golpea por la parte física. Roserade. 4 puntos de vida.
Todavía tiene ultra puño. Puede tener ultra puño, 12 puntos de vida. Puede caer, tiene stab en esto. Se da cuenta, lo retira, no quiere perder Pokémon tan rápido. Va a sacar a Skarmory. Si tiene casco dentado, cayó. Si tiene casco dentado, acaba de caer Breloom. Señores, ultra puño, repito, golpea neutral. Casco dentado, pero le sacó bastante vida para ser neutral, chicos. Cae debilitado. Yo pensé que se había dado cuenta de este turno. Iba a meter un patazo de alto, una cosa, no sé, duro. Entra luego en el campo de batalla. Cuidadito, este Pokémon Breloom era el que podía parar a Snorlax. Va a retirarlo y va a meter a Snorlax, creo que yo lo estoy diciendo acá. Metas Snorlax, es que es la mejor opción en este momento, chicos. Metas Snorlax en el campo de batalla. Pokémon la parte especial muy bien. Se dio cuenta, volteo, cambio, lo golpea. Puede meter otro Pokémon. Si tiene todavía un atacante físico, esta es la opción para bajar a Snorlax. Saca a Ash. Me puse. Me pusieron el nombre de Granbull. Mask, me tenés que decir por qué pusiste el nombre de Granbull. Mi nombre en Granbull. Si voy a ser un dragón, bueno, encima un Granbull. Puño incremento. Lo golpea neutral, pero le sube el ataque. Lo que, bueno, el casco dentado me va a sacar vida. ¿Qué? Me puso Granbull a mí. Granbull, tóxico, regalito, está envenenado. Oh, cuidado que Granbull puede tener imagen. Cuidado. Se olvidan del set clásico de Granbull. Puño fuego. Lo va a tocar. Golpea super eficaz. No le va a sacar mucho. Pierde vida por el casco dentado. Avanza el veneno. Siguiente turno del combate. Vamos a ver qué hace. Trampa roca. Ya deja el regalito ahí de por medio. Creo que se ve venir que Granbull lo va a caer. Puño incremento. Nuevamente. Avanza el casco dentado, avanza el veneno, cuidado, no te confíes. O sea, no me tengo que confiar. Avanza aún más el veneno, que okay. Granbull en este momento ya tiene el ataque subido en dos estrellas. Va a pegar fuerte. Lo va a retirar de momento. Yo pensé que ya iba a meter puño fuego de primera y va a meter a Casper nuevamente. Ah, oh, ok, perfecto. Tipo cero, pierde vida por las trampas rocas. Respira el otro Skarmory. Yo lo hubiera pegado. Ya me hubiera sacrificado para atacar a Skarmory. Porque te va a costar mucho si no. Recupera 50% de vida. Siguiente turno del combate. Lo retira. Se lo guarda. De momento va a sacar a Infernape. Este va por la parte. Tiene pinta que va por la parte especial. Este Infernape. Cabeza de hierro. Lo ve venir muy bien. O no. Pero bueno. No es eficaz. No pasa nada. Siguiente turno del combate. Va retirado. Por ese lado. No te conviene. Y va a sacar a Yamil. Ya me sacó para que me sacrifiquen. Entra Granbull en el campo de batalla. Pierde vida por las trampas rocas. Intimidación, le baja el ataque por si iba por la parte física. E Infernape usó maquinación, es el atacante especial. Ya me di cuenta. No vas a mandar a un Infernape adelante un Skarmory de primer turno sabiendo que es un Pokémon físico. Avanza el veneno, pierde vida. Cuidado con el Carantonia que te puede caer. Onda vacío. Lo golpea, ya está. No es eficaz, cae debilitado. No, aguantó, pensé, mentira. Terremoto, chau Infernape. ¡No! ¡9 puntos! Avanza el veneno. No maté uno. No sirvo para nada. No maté ni uno. Cae habilitado Granbull. Mask, me tenés que aclarar. Mañana, primera hora, ¿por qué me pusiste? ¿Por qué pusiste a Yamir en Granbull? Entra Logan en el campo de batalla. Pierde vida por las trampas rocas. Este Pokémon es rápido, ya saben. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo están repartidos los chips de Electrode? ¿Será defensivo especial? ¿O físico? No sé. Cae, bueno, puede tener resquicio. Cuidado, ¿eh? Lo golpea, va a caer, te digo. Cae debilitado. No, no tenía resquicio. Saca, bueno, pensé que era el de resquicio. Saca a Casper en combate, entra limpio. Pierde vida por las trampas rocas. Van a usar despejar o no. Infernape llamar. Ah, bueno, ok. Ya terminó el combate. Voy a dar mi consejo siempre. Súper eficaz. Cae debilitado. No, no le iba a aguantar y menos con una maquinación. Entra Alfredo al campo de batalla. Va a caer. Trampa rocas. Gárados cae debilitado con los últimos puntos de vida que tenía. Ok, y gana el combate Jovanel. Perfecto. Felicidades. Pasaste, te queda combatir entre los dos ganadores, entre, bueno, de tu grupo, los otros dos que combaten, el ganador va a combatir contra Juané. Más, un saludo muy especial también para vos. Vuelvo a repetir, ¿por qué? ¿Por qué yo Granbull? ¿Por qué? ¿Por qué
¿Por qué? Quiero saber por qué. Tiene algún porqué gracioso, no sé. Algo me va a decir él. Nada, chicos, el combate estuvo genial. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poppy. Y recuerden una cosa que siempre les digo: que sigan los combates. Chao.